Buenas noches, Rosemary Tapia. Desde Panamá para el Mundo, el programa sociocultural Siembra de Lectores en su noche Milenio. Desde la plataforma RIS Stream y las redes sociales, les damos la cordial bienvenida a todos los que nos ven desde el interior, la capital y el mundo. Esta noche, sobre todo a los presentes que nos acompañan un día tan difícil con debate y tantas actividades, inicio de Semana Santa. Este mes el programa está dedicado a dos poetisas, porque es el mes de la mujer y el mes de la poesía. Estela Sierra y Elcilia Ramos de Argote, ahora la coordinadora, Aura Méndez de Canova, del programa sociocultural Siembra de Lectores Coclé, detallará el programa. Buenas noches, amigos de la lectura. Damos inicio a la noche milenio del mes de marzo. La lectura es una fiesta y es progreso personal y desarrollo de pueblos. En esta noche milenio haremos un breve homenaje a la mujer y a la poesía en su mes universal. Primero que nada, vamos a dar la obra leída del mes con la novelista Rosemary Tapia. Buenas noches. Yo leí El viñedo de la luna, un tapiz épico de amor y lealtad en tiempos de guerra de Carla Montero. Carla Montero es reconocida por éxitos anteriores, La tabla esmeralda, El jardín de las mujeres de Berlín. Nos brinda una novela ambiciosa a través de una prosa envolvente. Nos transporta a un mundo de emociones, dilemas morales, donde el coraje y la perseverancia brillan en la oscuridad de la guerra. En esta obra, la autora nos sumerge en un torbellino de emociones y desafíos ambientados en el turbulento escenario de la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. En la bodega de la resistencia, seguimos el destino de Aldara, una mujer refugiada de la Guerra Civil Española, que se ve arrojada a un ambiente hostil donde su matrimonio con Octave, un francés, la lleva a Donai de Clair de Luna, una prestigiosa bodega en Borgoña. La historia se despliega en medio del caos de la guerra, donde Octave es capturado, dejando a Aldara sola frente a la desconfianza de su suegro y el acoso de su cuñado y la amenaza de la ocupación alemana. Sin embargo, su amor y lealtad hacia Octav la mantienen fiel. Toma las riendas del negocio, enfrentándose valientemente a la voracidad nazi que amenaza con destruirlo todo. Pero su determinación se verá sometida a una dura prueba con la llegada de dos hombres, un teniente alemán huésped en la mansión y un piloto aliado caído, quien ella lo protege de las Gestapo. Inmersa en la resistencia francesa, rodeada de intrigas familiares, perseguidas por los demonios de su pasado, Aldara lucha por sobrevivir en uno de los momentos más oscuros y fascinantes de la historia. Carla Montero teje hábilmente una trama repleta de sacrificio, amor y traición, donde cada página es intensa y marca la época de la lucha por la libertad. Gracias. Bueno, primero que nada, damos una cálida bienvenida a un invitado especial de esta noche. Estamos en medio de la poesía, tenemos un poeta invitado, el poeta Javier Villamonte. Bienvenido. A continuación nos va a deleitar con un fragmento del libro Destello de Memoria y Piel. Continuamos también la bienvenida a nuestra amiga Marcela Gómez de Antinori, también escritora de asuntos legales, y su esposo Fran Antinori en ecología. Así que desde Chiriquí, Tierra Alta, saludos a la familia Antinori. Continuamos entonces con la agenda. Vamos a leer con nuestra lectora Sonia Grego Ramos, Sonia, que es de la semilla de la familia de la poetisa guaduceña Ercilia Ramos de Argote. Nos trae una palabra sobre la poetisa Ramos de Argote. Con nosotros la bailarina Sonia Grego Ramos. Buenas noches a todos. Ercilia Ramos de Argote.
Nació en la ciudad de Agua Dulce en 1910. Maestra en la escuela normal, ingresa al Conservatorio Nacional para estudiar métrica con el profesor Ruiz Vernacci. Realizó talleres de literatura hispanoamericana y técnica pedagógica. Profesora en educación secundaria con cátedra de español. Su colección de versos, Alma y Mundo, fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en 1950. De allí, poeta laureada. En 1958, su poema La Flor Nacional obtuvo la medalla de oro Flor del Espíritu Santo. Además de poemas, escribió libros diversos como La Tregua, que extendió su prestigio literario fuera de las fronteras. Otros poemarios, recordamos Rosales al Viento, Hojas Eternas y mucho más. Cultivó la literatura infantil, se destacó en las letras iberoamericanas y antologías para niños y adultos. Su destacada labor como escritora para letras de himnos de muchos centros educativos le valieron su pluma fina. En el 2008, el INAC, Instituto Nacional de Cultura, designa al Centro Superior de Bellas Artes de Agua Dulce con su nombre. Desde 2010, la Universidad Tecnológica de Panamá convoca el Premio Nacional de Literatura Infantil Ercilia Ramos de Argote para honrar su trayectoria y obras. Fallece en el año 1991. Gracias. Muy bien, bueno, seguimos con conmemorando el mes de la mujer, de la poesía. Vamos a pedirle al poeta invitado, al poeta Villamonte, que él le tocó este mes hacer de jurado de la poesía de la mujer. Si nos da una breve palabra, su consideración breve, poeta, sobre la mujer y su experiencia en este certamen de la mujer. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Ahora, no sé, ahora hace poco participamos en el concurso de poesía como jurado. Y bueno, creo que la mujer puede ser elevada al rango para mí, de la poesía, porque la poesía y de Dios, porque pues todos tenemos la capacidad de ser co-creadores de este mundo, pero sin las mujeres no estaríamos aquí. Es como una unión muy especial que veo entre el Dios y la mujer. Y bueno, eso también lo plasmo mucho en mi poemario. Bueno, gracias otra vez por la invitación, y voy a leerle un poema. Lo leí y me encantó la forma como está escrito. Es de nuestra amiga ahora, Anova, y va así. Se llama Ensimismado en tu silencio. En este exhausto vuelo de soles vencidos, aún habitas en carne, candil en las tinieblas. Solloza el viento, toca la sed en la sangre. Fuimos silencio sin flecha. Hoy eres un destino cruzando océanos. Incansable esclavitud ata mis sueños de beta. Olvidarte es como extraviar el sol rojo que mora en mi pecho acalorado. Todavía escucho mundos agitados. Sigo escribiendo en noches olvidadas. Silencios crecen, florecen en migajas de metales. Moras intacto en la memoria de mi piel. Placer y tristeza envuelven el mar de la vida. Y tus sílabas fecundan claveles. Fuego, una lágrima sin luz. Hoy soy lluvia antojadiza de marzo. Canto atraviesa la piel del universo, donde soles olvidados emiten recuerdos. Bonito. Gracias por regalarnos estas letras. Muy hermoso. Gracias, gracias. Sí, el poeta, pues este mes le tocó lo que es el escoger la poesía de la mujer de la Fundación Clara González, y fue un placer trabajar con él y sensibilizarnos, ¿no? A través de la poesía. Así que bueno, nos hizo una breve apertura, pero entonces empezamos formalmente la coral
con Rosemary Tapia. El oasis de lo inexplicable casi muere, pero aún existimos tú y yo. Preguntas sin respuestas vagas. Me quedan lunas para tibiar la piel. Aún tengo algunas auroras para cortar. Me persiguen sus retoños en otras vidas. Hoy tengo los estuarios de mi cuerpo lleno de peces y tréboles rojos. Un crepitar de agua sin llamas va purificando el silencio antiguo. Implacable destino. Poeta Aura Méndez de Canova, coordinadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, capítulo de Coclé. Gracias. 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 Continuamos entonces con la profesora Delia Ríos, el libro Destellos de Memoria y Piel, de mi autoría, el libro Poesía de Mujer. Adelante, Delia. Destellos de memoria y piel. Sortilegio en el haz de mi memoria, inmortalidad en el mar y la piel, entre arenas absortas yacen calendarios. Hoy inundan los silencios desgastados, una tibia sonrisa se ramifica en la piel, salen de los trigos un puñado de ilusiones, llenan las manos de pájaros inmundos, cruzar de ojos aguas perennes. Encuentro entre la esfera nocturna y una barca perdida, rompe la semilla en nuestro pecho atravesando las pupilas del mar. Tu presencia hace latir el silencio total y nuestra sed se puebla de peces blancos. Suspiran los poros del mar lentamente, en mis adentros se agitan, mares que rugen fuego, estrellas derretidas y un planeta enrojecido. Creces en mi memoria cristalina, como llovizna que turba mis sentidos. Trituramos noches inmortales como raíces en vientos implacables. Y todavía creces en los poros de mi piel. Gracias. Bueno, continuamos con Destello de Memoria y Piel, profesora Berni de León. Amor y dolor yacen en una sola arteria, me persiguen voces nuevas con quietud. Todavía enciendo tu presencia y te veo junto a la aurora octubrina. Incendio de recuerdos, aún somos, más allá del tiempo implacable, reposa la cara escondida de nuestra sangre viva. Hoy habrá una isla inundada de silencios, pero su vientre guarda tu presencia. Eres iracunda, sin fecha escrita, me queda tatuada a tus ojos fugitivos. Poeta Aura Méndez de Canova. Gracias. Continuamos con el artista Jairo Igualá, también profesor, poeta de décimas, el profesor Jairo. Felicidades también en el mes de la poesía. Buenas noches, serenidad. He vuelto a las cosas simples, al faro roído y perdurable, donde los espectros se sofocan por el destello de la rutina. Embriaguez de calma, bálsamo, quedan mañanas y palabras nuevas. Un pedazo de invierno mudo entre los dos, lejanía de sílabas por nostalgias. Nuestros secretos solo perfuman las calles. Sigo a vivir en las alas del metal. Intento cicatrizar la derrota y sed. Plenitud y vacío en mis tintas. Pasiones rotas, astros sin fechas, amaneceres descalzo. Me basta saber que existo. He vuelto a la dialéctica de los árboles, a contemplar el misterio de las estaciones, el deceso de muchos soles y los sonidos que agitan la tierra. De la poeta Aura Méndez de Canova. Gracias, Jairo. Continuamos entonces. Tu esencia en mis versos. Mi silencio captura en tu esencia, en los fantasmas vacíos del amanecer. Horas sin reloj invaden la sangre, memoria y poros de la carne. Tintas sin grabados desnudan meridianos. Se enlaza un libro que ha de confesar crudeza del alma y voces de nuestro cuerpo. Entre horas vacías veo ángeles con campanas. Ahora tus caricias se enclavan en la poesía. En un paisaje de quimera y de pelos se baten imágenes inagotables. Somos arcilla de cuerpos renovados con una historia escrita en espacios siderales. Hoy puedo usurpar tu esencia y plasmar en nuestra anatomía pinceles que estremecen, lluvias muertas.
destello de memoria y piedra. Bueno, hemos terminado con la sesión poética. Continuamos entonces con el ingeniero Gervin Fernández. Gervin es de la misma semilla, desde la sierra guaduceña. Gervin nos va en este momento a rendir honor a la poetisa guaduceña. Adelante, Gervin. Sí, buenas noches. Estela Sierra, poetisa aguadulceña, de 1917 a 1997. Su infancia y parte de su adolescencia transcurrieron en Agua Dulce, lugar de origen de su familia. De allí su sensibilidad y amor a la tierra, al paisaje, al mar. Profesora con especialización en español en la Universidad de Panamá. Su tesis sobre la poetisa Nicole Garay en el 1942. Obtuvo el primer premio de poesía del primer concurso literario Ricardo Miró. Sus libros fueron editados en Buenos Aires, México y otras fronteras. La poetisa perteneció a la Unión Nacional de Mujeres de Panamá. Su voz poética fue registrada por el Archivo de Literatura Hispanoamericana de la Biblioteca del Congreso de Washington. Fue subdirectora del Departamento de Cultura del Ministerio de Educación de 1946 a 1951. Laboró en la Cátedra de Español en el glorioso Instituto Nacional. Fundó el Círculo Estudiantil de Poesía Americana y lleva al aula máxima a escritores jóvenes, intelectuales y poetas. La Fundación Cultura Signos ha organizado el concurso de poesía Estela Sierra como un merecido homenaje a la gran poetisa Estela Sierra. Gracias. Muy bien, entonces viene la sección de comentario de obra, pero tenemos una sección ecológica y pues siempre Kervin nos da la acotación ecológica y también tenemos a Marcela de Antinori, la licenciada en magistrada, y su esposo que tiene una colección de obras ecológicas, así que le damos la palabra a Marcela en la parte de ecología y viene Kervin también con su aporte ecológico mensual. Adelante, licenciada Marcela. Muchas gracias. Realmente para mí es un placer compartir con tan talentoso grupo de intelectuales panameños. Yo voy hoy a referirme a una de las obras escritas por mi esposo, el licenciado Franklin Antinori Castrellón. Él es graduado en la Universidad de Costa Rica como licenciado en Economía y es una persona que ha ocupado diversas posiciones. Ahora ya se encuentra jubilado, posiciones tanto en la empresa privada como en el gobierno. Le tocó también colaborar. Sin embargo, lo que voy a destacar hoy es la obra que él realizó, que recibió un premio de parte de la Autoridad Nacional del Ambiente, con un prólogo de la ministra de Asuntos Relacionados con la Conservación del Ambiente, la doctora, perdón, Ligia Castro de Doens. Él tuvo esa inquietud, a pesar de que no es ecologista, pero sí economista. Y él escribió pues este libro llamado Calentamiento Global, Efectos y Soluciones. De él, dice la doctora Ligia Castro de Doens, escribir el libro de la obra de Frank Antinori no es una tarea sencilla. Por un lado, porque implica comentar la obra desde una perspectiva institucional, como autoridad rectora del ambiente en Panamá. Por otro, porque como un habitante más del planeta que nos da albergue, no podemos desconocer los inmensos problemas ambientales que hemos provocado poniendo en peligro la supervivencia de tantos otros seres vivos que nos acompañan, los diversos y ricos ecosistemas y al propio tiempo, por vez primera, al mismo ser humano. Economista de profesión, Antinori incluye en el libro de temas En el libro, temas muy diversos, como la estrecha relación entre el desarrollo de las actividades humanas y el calentamiento global del planeta, con consecuencias inmediatas
sobre el número e intensidad de fenómenos naturales como huracanes, inundaciones y sequías, que ponen en peligro la seguridad alimentaria y la propia vida de tantos seres vivos, y junto a ello el no menos evidente derretimiento de los glaciares y de los casquetes polares, en cuya presencia no se registra el ascenso del nivel del, perdón, se registra el ascenso del nivel del mar, con consecuencias desastrosas para la vida de tantas poblaciones costeras. Su genuino interés por temas relativos al cambio climático y las iniciativas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero lo lleva a abordar aspectos relativos al mercado del carbono, iniciativa viable para la conservación de nuestros bosques y alternativa efectiva para el desarrollo económico sostenible de comunidades que se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Pero no únicamente en ellas constituyen verdaderas alternativas de alivio a la pobreza, ya que al propio tiempo se convierten a escala planetaria en una vía para la preservación y recuperación de las reservas de bosques, verdaderos aliados en el consumo eficaz de CO, así como en la preservación y almacenamiento de agua dulce como garante de la vida de las generaciones futuras de seres vivos. De admirar en Frank Antinori y la obra que nos presenta es que, sin ser un experto en el cambio climático, ciencia pura de no fácil asimilación por el público en general, su interés le lleva a navegar de forma sencilla sobre aspectos como el calentamiento global, las consecuencias del cambio en el clima y los procesos de desertización y degradación de los suelos. Todos ellos problemas que amenazan seriamente a vastas regiones de la Tierra y que hoy por hoy ponen en riesgo a millones de personas en todas las latitudes. Su compromiso es pues esencial y marca la diferencia que se necesita lograr entre todos los seres humanos para un cambio radical en la cultura, en la forma de ser y hacer las cosas que nos permitan enfrentar tal vez el peor de los desafíos para nuestra supervivencia. Otro de los temas que aborda el autor es el de los humedales, áreas vitales para la continuación de los ciclos de vida en las zonas marino-costeras y por ende de los océanos en general. Estos ecosistemas frágiles, fuente de recursos económicos y de alimentos para buena parte de la población de nuestro país, adquieren en esta obra gran utilidad como herramienta docente. El autor se preocupa por recoger y proponer técnicas relativas al manejo de plantaciones y la proyección de costos para proyectos de reforestación sostenibles, que reflejan su vasta experiencia en asuntos contables y financieros. No le haríamos justicia a Frank Antinori si no reconocemos su esfuerzo en la recopilación de tan variados y complejos temas en una sola obra, con gran habilidad relatora y con la ayuda oportuna de notas informativas, pero sobre todo por la motivación que le acompaña como un eje conductor que une cual delgado hilo tan diferentes aspectos entre sus preocupaciones personales, como ser que reacciona frente al peligro que corre su propia vida y la seguridad de tantos con la de nuestro planeta Tierra. Quiero decirles que mi esposo escribió este libro que tiene aproximadamente, bueno, tiene 426 páginas. Él escribió este libro cuando nadie estaba hablando de estos temas, porque es un hombre que se ha preocupado mucho por el bienestar de la humanidad. Y hay otro libro, y no voy a abusar ahorita porque estamos en el tema ecológico, pero él también escribió otro libro que también se encuentra, al igual que este, que les he cuyo prólogo he leído, ambos
Son 6 libros que él ha escrito y se encuentran disponibles en Amazon. Han sido leídos en 4 continentes, han recibido muchas, digamos, respuestas de parte de miles de personas en todo el mundo, porque el otro libro es un libro que tiene que ver con la parte de motivación, de ayuda para el ser humano. Es un libro que se llama Promesas Cumplidas. Es realmente una obra de la cual decía en la parte, y me permites ahorita porque de verdad que Sí, algo breve para, y la próxima puedes y ampliar en la sobre, próxima voy a ampliar, pero solamente sobre Promesa, que es un libro bien interesante. Yo lo leí, lo recomiendo y ojalá lo puedan leer antes de para el otro mes que Marcela nos lo comente. sí, porque solamente les voy a leer un comentario que hizo Ajá. el escritor Claudio de Castro, que es premio Ricardo Miró. Cuando él leyó este libro, dijo: Promesas Cumplidas es un libro católico muy recomendado. Un libro digital autobiográfico con sabor a cielo. Deseo que leas este libro porque tu fe en Dios se afianzará y te dará la fortaleza para sobrellevar los momentos difíciles que la vida presenta. El libro busca dar a conocer los grandes tesoros espirituales que tiene la Iglesia Católica y ayudarte a conocer el valor de la Eucaristía y que puedas amar más a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Así que realmente este es el otro libro. En cualquier otro momento que ustedes consideren, podemos coordinar. Y Sí, así lo van conociendo y pueden ir a Amazon, ¿verdad? exacto. Él, mira, realmente lo tiene a un precio muy módico, porque la idea de él es servirle al Señor. Con esto es como si fuese una forma de un apostolado, ¿no? Ajá, un servicio. Exacto. Y probablemente, como es un asunto que se maneja más bien por Amazon, mucha gente pues no conoce el libro, pero entonces realmente pues sí queremos decirlo que es una obra que puede ayudar mucho a las personas y motivarlos a tener fe y a seguir adelante. Así que muchas gracias. Sí. Entonces vamos a continuar. Gracias, Marcela. Y lástima que el tiempo aquí nos falta todavía. Gracias por tu aporte y felicidades desde Chiriquí a Fran Antinori por todo el aporte. Muchas gracias. Y para mí Sí. ha sido un verdadero placer y también para él. Y yo pues he querido ser la persona que lo presente, pero todo el mérito es para él, que la verdad que tiene un corazón muy grande y un deseo de ayudar mucho a la gente. Muchas gracias nuevamente por habernos considerado. Encantado. Igual y saludo para Fran desde Tierras Altas. Bueno, vivimos en David, pero a Tierras Altas siempre vamos porque hace mucho calor en David, pero está bonito David también. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Bueno, entonces tenemos aquí a la sección siempre ecológica Millennium, la acotación mensual de la ecología en Panamá y otras fronteras con el ingeniero Kervin Fernández, que siempre pues nos hace la sección ecológica Millennium. Adelante, Kervin. Ahora sí. Sí. En el marco internacional del Día del Agua y Nacional, pues escogí la obra Agua, recurso natural limitado entre el desarrollo sostenible y la seguridad internacional, escrita por Ana M. Badia Martí, de nacionalidad española, editada en el 2018. El agua es un recurso natural limitado que debe gestionarse adecuadamente para hacer frente a una demanda creciente derivada del aumento de la población, las consecuencias del cambio climático y de las nuevas formas de vida. La encrucijada en la que nos encontramos preocupa a las instancias internacionales que se ocupan de la protección de este recurso e incluso se crean alianzas específicas para encontrar la manera más adecuada de gestionar los recursos hídricos. La gobernanza del agua es un tema de interés global que debe dar respuesta a sus particularidades sobre las que no hay precedentes y que exige una gestión transversal. Una buena gobernanza internacional del agua debe plantearse
desde una dimensión inclusiva, económica, ambiental y de seguridad en los diferentes ámbitos alimentario, estratégico e incluso militar. No olvidemos que existe un derecho del agua, lo que significa, entre otras cosas, que requiere de la protección que brinda el derecho tanto desde el ordenamiento internacional como el interno. Gracias. Gracias, Kelvin, por todo el aporte, ¿no?, mensual, y ha sido, ¿no?, tertulia muy variada, así que nos toca ahora la despedida con nuestra fundadora, Romery Tapia, novelista panameña. Gracias, Aurita. Yo quiero agradecer a todos los que asistieron. Hoy es un día difícil. El internet molestando. Bueno, en fin, diferentes inconvenientes que nosotros con disciplina y constancia siempre vencemos. Nos oponemos a las fuerzas malignas. Felicito a todos. Ha sido una noche muy variada, como dijo. El retorno de Jairo también. Ah, sí. Sí. Y la invitación al poeta Javier, bienvenido. Entonces no me queda más que despedir el programa. O sea, tuvimos inconvenientes técnicos, pero todos solventados. Hasta el próximo mes, un fuerte abrazo para todos.